los enamorados, check. Feliz a todos los enamorados. Y a los que no. Es todo comercial. No se pongan tristes. Bueno, nada. Mi enamorado de San Valentín es Firulai. Sépanlo. Mira mi enamorado. ¡Feliz día, Firu! ¿Es que le mando un mensaje a alguien o no? No, no. No, no. Es domingo, entonces salió asado al mediodía. Vinieron mis tíos y mis primos. ¿Quieren decir hola? Tíos, primos. Hola. Martín. Hola. Tío. Hola. Mi tía está ahí, no sé si se ve. Pero bueno, nada, estamos comiendo. Vegetarianos, veganos o gente que no le gusta ver la carne, pasen este video. Pasen este momento, voy a mostrar la carne. Estamos comiendo asado y quiero que papá me corte una tirita. Cortame una tirita, quiero comer. Ya. Pito asado, te acabo de salir de la pileta. Ya va otro día consecutivo que me meto a la pileta todos los días. Hola, Martín. Este hombre lo ven de 40 años. Pero tiene mentalidad de 15. Me voy a traer la salmuera. Uy, ustedes no saben lo que es la salmuera. La salmuera es un líquido que no es como chimichurri, no es como nada. Es único. ¿Dónde está la salmuera? Que es onda de familia. Todos los que vienen acá si la prueban, le tuvo que hacer una salmuera para su casa. Pues la probó y le encantó. Lolo va camino a llevarse su salmuerita para la casa. Papi, se me cae la toalla. Esto es para mí. Dame. Dame carne. Acá tenés. No. No, no, se le cayó el choripán. Se largó. Que me corte una salmuera. Me corta mi corcho. Está muy rico. ¿Estás oyendo? ¿Pueden creer que Josefina no come choripán? No me gusta. Papá, porque papá antes compraba uno re rico y desde que compró uno me quedó ese gusto feo porque le tenía gusto a... Ah, no. Este es rico. No puedes no comer choripán. Perdón, prefiero guardarme para los huesitos. No, no puedo creer lo que chuparon estos dos muchachos. No, chicos, no sé si pueden entender lo que chuparon estos dos señores. Es mi tía y mi padre. No los reconozco como familiares en este momento. No. Y el perro también que se mete. Miren lo rojo que está mi papá, boludo. Bueno. Y va el tercero. Está lloviendo. Dale. No, bueno. Hola, venirnos de vacaciones no evita que alguien se tiña el pelo. Pero esta vez no vamos a ser ni Sofi ni yo, va a ser mi tía. Mi tía está desquiciada y quiere que le agarre el pelo. Sí, esto, que me cubra las canas. Sí, igual se trajo una tintura de un color rubiecito, un color lindo, no un color fantasía como yo. No. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El detalle es que compré la tintura sin mirar la tintura anterior. Claro, se compró cualquier cosa. O sea, básicamente. No sé qué compró. Básicamente se compró cualquier cosa. Pero bueno, a ver, manos mágicas de peluquera. Vamos a ver qué pasa. Miren, una pluma de pavo real. Ahí está. Acá tenemos el pincel para su pelo, que es el único pincel que ella tenía a mano, así que vamos a introducirlo con esto y con las manos. Vamos a abrir, esta es una tintura que nunca usamos porque es una que se verte en un bowl. No tenemos tijera, rubio no es negro. Pero bueno, la cosa dice rubio muy claro, oro gloss. Vamos a ver si le queda rubio muy claro. Ahora abrimos el activador y lo vertemos también en el recipiente. Upa, el activador es como una crema enjuague. Esperemos que te alcance para todo el pelo, ¿no? Sí, alcanza. ¿Qué, tía? Filtro. Tía, la tía pide que le ponga un filtro en la cara, en el video. Ok, vamos a empezar, teneme el pote. Te tengo el pote. Vamos a empezar mal porque vamos a empezar como yo quiero y no como dicen las instrucciones. Vamos a ver qué sale, ¿no? Ok, lo más importante que ella dice, que es lo más importante, son las raíces, así que... Y las ganas. Ganas. Ella es una vieja que tiene como más de 50 años. Igual esto es un error, lo sabés, ¿no? ¿Viste mis videos de cuando me tiño? Sí. ¿Sabes cómo termina, no? Él no terminé llorando. No, pero yo no, porque no las voy a ser responsable de lo que queda. Ah, bueno. Perfecto. Dale, metele bala, Cuca. Sí, ahora sí que no pase nada. Cuando tengas el pelo de 400 colores diferentes, ahí no me vas a decir, no pasa nada. No sé, ¿saben que le mandaron un mensaje diciéndole, vos sos la abuela de Cookie? Chicos, está bien que está vieja. ¿Saben qué? No contesté. No está tan vieja. Ay, no estoy tan vieja. ¡Resultado! Quedó un toque naranjón, pero gold. Es gold. ¿Querías gold? Ahí tenés gold. Como el coco. El color quedó bien. De acá que le gusta el color es otra cosa. Está
tía, mira, enfoca a la tía y enfocas a Coco. Yo Coco, vení. Coco. Vení, Coco. ¿Ven el color de mi perro? Después vean a mi tía. Es lo mismo. Pero nada, no, igual, ey, quedó lindo. Quedó lindo. Tengan críticas constructivas, por favor. Quedó lindo. Bueno, estamos yendo a la casa de... Estamos yendo a la casa de nuestros tíos porque vamos a cenar allá. Y nada, vamos a comer empanadas, creo. Vamos a ver a River Plate. Y, ah, porque eso. Vamos a la casa de nuestros tíos porque papá quiere ver un partido de River. Y en casa, tipo en esta cabaña no se puede porque la tele tipo tiene 4 canales nada más. Estamos literalmente en el medio de la nada. ¿Quién es la letra verde? Hola, estamos en el súper y obviamente me vine a la parte escolar. No sé si voy a ir a presencial, pero tiene cosas muy lindas. Me gustan estas cosas. A mí también. Como negras, blancas y doradas. O sea, no sé qué es, pero me gusta. Pinchecitos. Mira. Viene todo como combinado. Los saltadores pastel, igual tenemos 1,000,000. Sí. Mire. Muy satisfactorio. Me lo quiero llevar. Hay una carpeta negra porque yo me quería comprar una carpeta negra. Aquí hay una carpeta negra, che. Me voy a llevar esta porque es más durita. ¿Ah? Hay muchas ofertas. Estoy probando las ofertas. Que se viene a estar aprovechando las ofertas. Yo no puedo creer lo que está haciendo esta chica. Chicos, mira lo que se va a llevar Sofía para la facultad. No lo puedo creer. Es la mejor cartucheta que vi en mi vida. No, no lo puedo creer. Voy a poner acá las cosas así. No, no. ¡Ay, qué lindo! ¿Te lo vas a comprar? No, es muy bueno. Sofía, me lo quiero llevar. No, no me puedo. El chiquitito no, sí. El chiquitito. ¡Ay, qué lindo! Me llevo el mini gru. Sabor asado. Sofi se lleva eso para su cabaña con Gonza. Les tengo que confesar algo. Me terminé llevando el gru grande. Peluche de gru. Para dormir por las noches. Peluche de gru. Bueno, ayer vino Gonza, no grabé porque eso va a ir para el vlog de Sofi, que está haciendo un vlog de un solo día. No sé si cuando esta parte ya está subida, su video va a estar subido o no. Pero nada, si no está subido, esperen que va a haber un vlog de un día de Sofi, de las vacaciones de Sofi. Ayer vino Gonza y ayer fue cuando compramos estas papas Lay sabor asado. Así que hoy a las 11:20 de la matina del día 16 de febrero las voy a probar. El olor no es muy apetecible, la verdad. A ver. Tienen gusto a carne seca. Verde, de asado. Gusto a carne, al menos. Sí. Ay, qué sorprendente. ¿Tiene gusto a carne? Tiene gusto a carne. Oh. Tiene gusto a asado. Tiene gusto a asado. Está Gonzalo peleando con las gallinas. No puedo abrir la ventana. La puta. Dale, anda por la gallina. Ve por la gallina. Cumple tu sueño. Bueno, no se ve un carancho, pero nada. Es. No se ve absolutamente nada. Es el 16 de febrero y esto debe estar medio perdido, capaz ustedes están re perdidos, pero me voy a la casa de mis tíos, a de mi primo, a de mis primos a dormir porque me invitaron. Nada, voy a ir hoy porque me mandó Martín un mensaje que es mi primo y me dijo, hey, vení, compramos helado y con helado me compró. Así que voy. Y yo llevo unos chocolates. Ay, no les mostré. Vinieron un montón de chicas. Casi todas me trajeron chocolates y papas fritas porque vinieron un montón de ustedes. Nada, las amo. Chicos, mi papá paró en una YPF para cargar nafta y supuestamente está abierta porque está todo iluminado, pero somos los únicos que estamos y no hay ni un alma, boludo. Me tengo miedo, encima papá se bajó del auto, no estoy recagado. Ay, ahí viene alguien. Ay, vino alguien. Me hice la película de que les estaban apuntando un arma y les estaban robando todo el kiosquito que tiene la YPF, pero no. Bueno, ayer en la noche no había nada porque llegué y habían pedido helado y yo comí helado y después nos pusimos a ver un anime y al segundo capítulo me quedé dormida. Yo no saqué un Martín. Patético, se haya dormido. Muy mal. Me dormí. En un rato más tarde vamos a ir otra vez para allá, pero está de mal mate y Zuli. ¿Aparecí? No aparecí. No. ¿Aparecí? No. ¿Aparecí? No. ¿Aparecí, mierda? 100 pesos y aparezco. Dale. Págame 200. Dale.
¿Cómo están? Me acabo de despertar. Hoy es 19 de febrero. Ay, prendí la linterna. Bueno, hoy es 19 de febrero y el día está horrible. Ayer hubo un día re lindo, pero no grabé nada porque Sofía estaba grabando su videoblog. Pero el día estaba hermoso. Literalmente era día de pileta, día todo sol. Hoy el día está horrible y como... Miren mis labios, boludo. Están re... Ay, qué asco. Parece un ano. Y como el día estaba feo, íbamos a hacer una torta. Pero nos dimos cuenta que necesitamos 3 huevos y hay 2. Así que vamos a esperar a nuestros papis. Ah, me compré otro Minion. No sé si lo mostré, creo que no lo mostré. Volvimos a ir al super y me compré un Minion. Y ahí está Gru, que Gru es trap porque le puse una colita de Frozen con el Minion. Muy lindos. Son las 3 de la tarde, el mismo día que acaban de ver. Y ya papá nos trajeron los huevos. Y vamos a hacer una torta de vainilla. Primer paso: enmantecar y enharinar. Vos lo vas a hacer. No, yo no me voy a desmanchar la mano. Tipo que le hace propaganda. Magic. ¡Boluda, mi ropa! Basta, basta, tarada. Es mucho eso. Gira. No, ¿listo? Sí. Ahora creo que hay que romper los huevos. Romper los huevos. Yo soy experta en romper. Van 3 huevos con leche. 2 y 3. Sos una pelotuda. Tranquila. No, tranquila no. Hay medio huevo en el piso. Leche y 3 huevos. Eso es re satisfactorio. Ahorita, bueno, vamos a tenerlo. Ay. Está caliente. 2 horas después. Después cuando hago mate, pero... Esponjosa. Está buena. Está buena, pero está caliente todavía. Compré un monito que hace cuscus. Pero solamente por el monito, ni siquiera sabía que se le veían los dientes. ¿Ven? Después las pastillas son asquerosamente feas. La cantidad de boludeces que compraste en este video. Avergüenza tus labios. ¿Qué onda? ¿Que somos los chicos del barrio así sentados en la acera? Somos los... Sí, es mi video y te enfocaste vos y Gonzalo. Nada, vinieron 3 chicos a saludarnos que vinieron a la casa del chico que está enfrente de la casa. 4, perdón. Y bueno, nada, están acá y querían salir, así que nada, ¿quieren saluden. Decir algo? ¡Saluden! Hola. Hola. Un año y medio y es un montón. ¿Cómo es tu TikTok? Se llama TinkFrank4. Chichis, al MD. Cookie. ¿Qué? Yo vi un video que vos tenías puesta la máscara del Grinch. Sí, me la compré en un shopping. No está realista. No. Espuma, check. Oh, nieve. ¡No! ¡Solo! ¡Ayuda! Se picó. ¡Sale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Comenzaste! ¡Ya está vieja! ¡Uno! ¡Es una señora mayor! ¡Uno! ¡Viste que señora mayor! ¡No, no! ¡No jodas! ¡Basta! ¡Ay! Me sacó la lente. ¡Qué bruno! Ahí va el otro. Hola, mañana ya nos vamos a ir un día antes porque nosotros nos íbamos a ir pasado mañana a la mañana. En cambio, mañana nos vamos a ir mañana tipo 6 de la tarde. Otra cosa interesante que les quiero contar, aprendí cómo usar el bidet después de mis 16 años de vida. ¿Qué aprendí a usar el bidet? En este baño no se puede limpiar con papel. Claro, no se puede porque se tapa. No se puede limpiar con papel, tirar el inodoro y después lavarte el culo con bidet como hace una persona normal. No quiero que esté ninguna víbora, después les voy a explicar por qué. Entonces, ¿yo qué hacía? Me sentaba acá. Ponía, tingui, tingui, tingui. Pero cuando yo me iba a limpiar el culo, el papel seguía saliendo manchado. Y yo no puedo tirar un papel con caca ahí. ¿Entienden? Entonces yo le voy y le digo a mi papá, ¿cómo para que el culo me salga limpio? Y me dice, ¿vos cómo estás usando el bidet? Yo le digo, así.
No, señora, lo estás usando al revés. Es así, y me, le juro que me limpié. Ya cagué, me limpié el culo. Me limpié el culo así. O sea, la inversa, te da el chorro directamente en el ano. ¿Sabes una cosa interesante? Firulais agarró un sapo. Y con los sapos nosotros no es que nos dé asco a todos. Mamá le tiene fobia a los sapos, entonces a todo lo que implique sapo y ese maravilloso animal, lo tenemos que hacer en secreto porque mamá le tiene fobia. No los puede ni ver ni escuchar sobre los sapos. Y hoy Firulais tenía un sapo seco, muerto en la boca, y se lo tuvimos que sacar. Y bueno, X. Otra cosa, estamos en el campo y mientras yo cagaba, apareció una víbora. ¿Qué pasó con la víbora? Se metió en un hueco de la casa. En ese hueco se metió la víbora. ¿Y no va a salir de ahí? La vida en el campo. Muchos de ustedes que son de acá de Azul vinieron, y no solamente vinieron a esta casa a pedirme una foto, sino que me trajeron comida. Tengo dos cajas, chocolates y papas fritas. Y tengo dos cajas llenas de chocolates. Y de esto ya hemos comido, por eso es que siempre estoy en el baño. Ya hemos comido un montón de chocolates y las papas fritas que nos mandan. Y la verdad, acá hay más. Porque aparte nos traían a mí, a Sofi y a Gonza. O sea, nos traían todo por tres.